Maussan TV presenta. Tercer Milenio es el único programa en el mundo que le presenta la actualidad del fenómeno extraterrestre, lo que ocurre prácticamente en todos los días, en los últimos días antes de presentar esta emisión, como en el caso que ocurrió el 24 de junio en Tarapacá, en Chile. Un minero captó dos imágenes extraordinarias de lo que evidentemente se trata de una nave de características extraterrestres en una zona absolutamente despoblada. Carlos Capetillo, investigador, envió estas imágenes a Tercer Milenio y nos da algunos de los pormenores de este extraordinario caso. 24 de junio del 2023. Es fotografiado un objeto en forma de disco, a unos metros justo por arriba de la zona del desierto, cerca de Victoria, Pozo Almonte, Tarapacá, en Chile. Carlos Capetillo Oro publicó estas fotografías obtenidas en la zona de minas en este sitio. Y un trabajador mío que es como un, ¿cómo se dice?, como un jornalero que trabaja en el camino. Él justo en ese momento estaba solo y aparecieron estos objetos y él le pareció extraño que tomó la fotografía. Naturaleza donde estamos y aparte como la vieron, ya hay gente que ha visto avistamientos también, pero que no tienen registro gráfico. El muchacho se puso nervioso y él lo atinó a sacar fotos solamente, no a poder grabar, porque como se movía muy rápido, que él tomó las fotos, le mostró desde su celular y se veía más claro. Entonces él le comentó lo que pasó y tenía la foto original, como se dice, dentro de su teléfono. Yo lo contacté en la mañana para que me la enviara al correo, porque ahí llegan las fotos. Obviamente él, como un jornalero, tampoco tiene un celular, como se dice, de gran categoría, un iPhone 14, una cosa así. Son celulares básicos que ocupan generalmente las personas, no tienen mucha resolución. Se dice, como acá se llama La Pampa, un desierto, donde hay algunos cerros, algunas dunas, pero ahí no hay nada. O sea, no hay asentamientos de personas. Hay caminos troperos antiguos, que pasa por ahí, que no sé si tiene relación con el camino del Inca que cruza en esa zona, porque acá cruza un camino que llega hasta Machu Picchu. En la primer toma, que es panorámica, al centro se aprecia al objeto. En este momento, el disco se localiza sobre la zona, arriba de unas montañas, a pocos metros de distancia del terreno. En el acercamiento, podemos ver que se encuentra justo al centro de este lugar y se ve claramente, ya que contrasta con el medio, a pesar de que su color se asemeja a la arena del desierto. En la segunda toma, la cual fue realizada con un mayor acercamiento, se aprecia al objeto ya en otra posición. Se alejó del centro y ahora lo vemos en el extremo izquierdo de la fotografía. En este punto, el objeto, además de desplazarse, parece que se acercó hacia la zona donde se tomaron las imágenes. En esta toma, el objeto se encuentra con una mayor inclinación hacia el lado izquierdo. Esto nos indica que se iba desplazando hacia esa dirección. Por medio de filtros especiales, con la llamada inteligencia artificial, el departamento digital de Tercer Milenio logró limpiar la toma. Al realizar un acercamiento mayor al objeto, podemos definir perfectamente su estructura, la cual es discoidal, la forma clásica que presenta este tipo de tecnología no humana. Como podemos ver, la presencia de estos objetos en zonas mineras es importante, por lo que estaremos atentos para darle seguimiento a los reportes y evidencias de lo que ocurre en este sitio del planeta. Este lunes 3 de julio, una persona que se hace llamar Ranger, que se encontraba cerca del río Hopi en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, captó con dos cámaras a una esfera que realiza movimientos extraordinarios. De acuerdo al testigo, él estaba tratando de arreglar su camioneta cuando vio a esta esfera que parecía estar investigando la zona y entonces la captó con dos cámaras distintas. Aquí le presento las extraordinarias imágenes. Alrededor de las 9 de la mañana del lunes 3 de julio del 2023, un joven aventurero que se identifica en redes sociales como Ranger H, a través de cámaras de alta definición,
logró registrar dos videos extraordinarios de la presencia de un objeto esférico que sobrevoló a muy baja altura en la zona del río Hopi, en el estado de Georgia, al sureste de los Estados Unidos. En la primera toma, que fue registrada en infrarrojo, podemos apreciar los singulares desplazamientos de la esfera que, de acuerdo al testimonio del autor, se presentó cuando intentaba dar marcha a la camioneta donde viajaba. Asimismo, señaló que el objeto se comportaba como si estuviera inspeccionando la zona. En el ángulo inferior izquierdo, podemos apreciar la camioneta del testigo, lo que nos permite establecer referencias muy claras de la altura y distancia a la que se encontraba el visitante, que tal y como observamos, este apenas se encontraba unos metros por arriba de la copa de los árboles. En el desarrollo de esta grabación podemos apreciar cómo el objeto emite un breve destello, y asimismo el momento en el que se marcha a gran velocidad, también emitiendo un destello. En la segunda grabación, que fue registrada a color y desde otro ángulo, podemos observar del mismo modo con gran claridad las maniobras de la misteriosa esfera que merodeaba muy cerca del testigo. En esta ocasión podemos apreciar la camioneta del joven Ranger H que se encontraba de frente. En una toma combinada podemos apreciar cómo de manera simultánea fue registrado el extraño visitante. Sin duda, un caso sobresaliente que destaca por la calidad de las imágenes que fueron registradas en alta resolución 4K, pero sobre todo, revela la incesante actividad de estos objetos en la Unión Americana. Recientemente, en la zona urbana de Moscú, al otro lado del mundo, fue registrada otra de estas esferas sobrevolando apenas unos metros por arriba de una construcción. En su análisis, llamó la atención que esta no fuera objeto de algún tipo de intercepción por parte de la Fuerza Aérea de esta nación, que en este momento mantiene una estricta vigilancia de su espacio aéreo. En los últimos meses se ha detectado que misteriosos objetos sobrevuelan frecuentemente zonas urbanas y rurales de todo el mundo, quizá como un preámbulo para un contacto abierto con la humanidad. Tercer Milenio, Rubén Villatoro. Bueno, y otro caso de una esfera notable, un caso extraordinario, ocurrió el 10 de junio en el estado de Virginia, cuando un piloto, Julius Figueroa, se encontraba volando la zona cuando tuvo un encuentro con una esfera, dice que del tamaño de un automóvil, relativamente grande. Aquí le presentamos su testimonio, bueno, y las imágenes, aunque se trata de una animación, demuestran claramente qué fue lo que sucedió. Recientemente, el piloto estadounidense Julius Figueroa declaró para el canal de noticias WHSV-3 de Virginia que tuvo un encuentro cercano con un ovni esférico del tamaño de un pequeño automóvil mientras volaba un avión que transportaba paracaidistas el 10 de julio de 2022. Era la mitad del día, había dos pilotos volando en mi horario y subimos del suelo a 3.000 metros. Alrededor de las 3.30 p.m., alrededor de los 1.300 metros. Era como mi décimo vuelo de ese día, ¿sabes? Estaba algo cansado. Y estaba buscando la distancia, creo. Y esta cosa llamó mi atención y comenzó a acercarse y me di cuenta que se hizo más grande en mi línea de visión. Acercándose a 5 metros a mi izquierda, yendo al norte. Yo iba al sur. Era como un orbe esférico dorado, pero cuando la veías directamente, no podías verla. No sé cómo explicar eso. De acuerdo con Figueroa, algunos de los pasajeros que llevaba a bordo lograron ver al ovni.
What's interesting is three of them see it. Lo interesante es que tres lograron verlo. Mi buen amigo Evan es un buen tipo, instructor de paracaidismo, lo miró pero no pudo verlo directamente, y ahí giré al avión hacia el norte, y esa cosa, en el momento en que giré el avión, esa cosa estaba en el horizonte de nuevo, a 1300 metros, poco después desapareció. Extraordinario encuentro entre el piloto Julius Figueroa y una misteriosa esfera dorada. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. El 25 de junio en Tepoztlán, una cámara de Tercer Milenio que se encuentra pues bajo el cuidado de David Sánchez, colaborador de Tercer Milenio, él mismo reportó esta extraordinaria imagen donde un objeto pasa a una gran velocidad, pero además gira cerca de 90 grados, lo cual demuestra que no se trata de nada que sea conocido. La imagen se convirtió en viral, dado que la dimos a conocer en nuestras redes sociales. Esta es una impresionante grabación. Se observa a un objeto en forma de cilindro que se desplaza a una gran velocidad y cambia su dirección en un momento y pasa a pocos metros de distancia de la cámara de Tercer Milenio, la cual se encuentra localizada en el Valle Sagrado de Tepoztlán, Morelos. Se registró este impactante suceso la noche del día 25 de junio del 2023. El equipo se encuentra con un filtro en la modalidad de infrarrojo y podemos apreciar cómo desde la zona donde se ubica la pirámide del Teposteco, a una velocidad difícil de calcular, se acerca hacia la cámara. Pero realiza un cambio en la dirección de su trayectoria en un momento y después pasa justo arriba del equipo de observación. Aplicando una menor velocidad y un filtro a las imágenes, podemos ver cómo se presentó este objeto. Gira sin detenerse y lo vemos claramente cuando se acerca. Las fuerzas G, que son expuestas en esta tecnología desconocida, son muy altas. Y difícilmente un ser humano podría soportar la aceleración y cambios de dirección del objeto. A la velocidad normal, apenas es perceptible apreciar lo que ocurrió debido a la extraordinaria velocidad que presentó este cilindro. Congelamos un cuadro de la toma, ahora podemos acercarnos directamente y podremos apreciar la forma de este fenómeno aéreo anómalo. Se trata de un cilindro. En la parte de atrás, la cámara registra una estela que es producida por la alta velocidad del objeto. Sin duda alguna, se trata de una extraordinaria evidencia que demuestra que este lugar, Tepoztlán, se presentan este tipo de objetos que suponemos se trata de tecnología no humana. Observe ahora en este lanzamiento del cohete de la agencia espacial SpaceX. Un objeto se acerca a la distancia y en al menos dos ocasiones cambia su trayectoria para pasar justo a un costado del cohete que está a punto de ser lanzado al espacio. Su velocidad es tan rápida que se observa un doble objeto, ya que la cámara apenas logra captarlo y se aprecia barrido. Veamos cómo mientras se acerca, cambia en al menos dos momentos su trayectoria, sin que se afecte su velocidad o afecte el medio en el que se mueve. En la toma congelada, lo podemos ver con toda claridad. Lo que usted observa en la pantalla no es humano. De la misma forma, le mostramos esta extraordinaria grabación. Fue registrada en Lima, Perú, el día 3 de enero del 2020. Una persona que se encontraba en un mirador realizando una toma panorámica desde una parte de esta ciudad sudamericana registró el vuelo de una esfera que se aleja de forma hipersónica hacia el cielo. ¿No la vio? Observe con mayor atención de nuevo. El objeto realiza movimientos inteligentes. Gira al ir acercándose. Veamos ahora, en cámara lenta, la grabación. Se observa cómo se acerca rápidamente y realiza giros en su trayectoria en al menos dos ocasiones.
Ahora, vea al final cómo asciende a una velocidad hipersónica, saliendo de cuadro, en menos de un segundo. En nuestro análisis, podemos ver con mayor detalle la forma del objeto. Las cámaras de video y celulares ahora cuentan con una mayor resolución, registrando imágenes de 30 a 60 cuadros por segundo, lo que permite poder registrar, con toda claridad, este tipo de ovnis que debido a sus movimientos y aceleraciones, en muchas ocasiones, pasan desapercibidos ante nuestros ojos. El 27 de junio fue captado un anillo de humo sólido sobre un aeropuerto en Glasgow, donde en la toma se puede incluso observar a un avión militar de los Estados Unidos. Resulta por demás sorprendente la imagen. Llama la atención, verdaderamente. ¿Qué hace un anillo de humo sólido en ese lugar? Un misterioso y enorme anillo, que parece estar compuesto de alguna clase de gas oscuro, pero que no pierde su forma, fue grabado volando lentamente y a baja altura, sobre lo que parece ser un aeropuerto militar de la OTAN en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido, el pasado 27 de junio. La extraña manifestación se desplaza en línea recta, mientras los militares atónitos no pudieron evitar que volara en su espacio aéreo. Cuerpos similares y verdaderamente inexplicables se han presentado en todo el mundo e incluso ya han llamado la atención de algunas autoridades. Como la manifestación anular captada sobrevolando, también lentamente y a baja altura sobre la capital de Rusia, Moscú. Impresionante incidente dado a conocer por Anton Geraschenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, quien compartió un breve video del inexplicable suceso en su perfil oficial de Twitter el pasado 27 de marzo y que rápidamente se volviera viral. Otra manifestación con forma anular, que también parece compuesto de alguna clase de gas, pero que no se disuelve y no pierde su forma, fue grabado sobre Lima, Perú, la tarde del 11 de julio del 2022. Exactamente el mismo fenómeno al captado flotando sobre un rancho en el estado de Montana, en los Estados Unidos, el 8 de julio de ese mismo año. También, iguales al anillo captado el 13 de febrero del 2021 sobre Burbank en Washington. Un segundo video registró el mismo fenómeno pero desde mucho más cerca, demostrando su autenticidad. Y solo un día antes, el 12 de febrero, otro anillo muy similar sería observado moviéndose lentamente y sin perder su forma sobre la capital de Colombia, Bogotá. Ahora, otra manifestación anular, verdaderamente inexplicable, violó el espacio aéreo prohibido de una base militar de la OTAN. El 21 y 22 de junio, el telescopio SOHO captó las que posiblemente sean las imágenes más claras de una de las llamadas esferas de Dyson tomando energía del Sol. Son verdaderamente espectaculares las imágenes, captadas en dos días continuos. La esfera evidentemente está tomando enormes cantidades de energía del Sol y para luego retirarse súbitamente. Desde 1960, Freeman Dyson pudo anticipar, pronosticar que esto iba a ocurrir. Él ya murió en el año 2020, pero dejó este legado que se ha venido confirmando. En verdad, resulta extraordinario. Se reportan nuevas y extraordinarias imágenes de las denominadas esferas de Dyson, las cuales fueron registradas a través de la sonda del Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA, SOHO. Las sorprendentes secuencias fueron registradas entre los días 21 y 22 de junio de este año 2023, y en las mismas es posible observar a una descomunal esfera que proyecta una serie de largos filamentos hacia la superficie del Sol. Analistas e investigadores han venido sugiriendo la posibilidad de que la monumental estructura estaría absorbiendo energía del astro rey. En una toma panorámica del Sol, correspondiente al día 21 de junio, podemos apreciar que la esfera se encontraba muy próxima al polo sur. En la secuencia del día siguiente, del 22 de junio, con un acercamiento y con la aplicación de un filtro infrarrojo, fue posible observar con mejor detalle al inusual y misterioso objeto. Lo que usted observa en su pantalla corresponde a una toma acelerada registrada durante al menos 24 horas. En todo este tiempo, la esfera mantuvo los extraños túneles que se movían incesantemente mientras se encontraban conectados con la superficie del Sol.
Fue en el transcurso de la década de los años 60 que el físico y matemático Framen Dessen pronosticó que en el futuro serían observadas enormes esferas tomando energía del Sol. Un fenómeno que pudo ser comprobado y documentado por primera vez en la historia el día 10 de marzo del año 2012, cuando la misma sonda, SOHO, claramente captó la presencia de una descomunal esfera absorbiendo energía del Sol y después se retira velozmente. El 17 de junio de ese mismo año 2012, fue captada nuevamente una enorme esfera que se aproximó al Sol. En esta ocasión, quedó documentado cómo incluso los rayos solares ven interrumpido su flujo al chocar con la estructura que se aprecia en color negro. Sucesivamente, con el transcurso de los años, han sido documentadas múltiples evidencias de estas enigmáticas esferas que son centenares de veces de mayor tamaño al de la Tierra. Hoy, podemos decir que ha quedado claro que estos objetos no pertenecen al sistema solar y que sus maniobras son controladas de manera artificial. Por lo que podemos establecer que se trata, sin duda, de tecnología no humana. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. En 1981, los visitantes de las Pléyades le advirtieron a Billy Meyer que un día los franceses destruirían su capital, París. En los últimos días hemos observado esa posibilidad. Ojalá y que estas manifestaciones se detengan, que no se destruya París y que esta profecía nunca se haga realidad. Que París siga siendo la ciudad de la luz. En los últimos días se han presentado violentos disturbios en Francia, que iniciaron con la muerte a manos de la policía de un joven de 17 años llamado Nael Marzouk. De acuerdo con las autoridades, unos 800 policías han resultado heridos y más de 3.000 personas han sido arrestadas, y al menos una persona perdió la vida debido a una bala perdida, ya que tal y como demuestran videos compartidos en las redes sociales, durante estos actos de violencia, algunos participantes han disparado escopetas e incluso rifles automáticos. Miles de automóviles han sido quemados, numerosos negocios saqueados y más de 1.000 edificios han sido dañados, incluyendo más de 200 estaciones de policía. ¿Pero sabía usted que hace más de 40 años el contactado suizo Billy Meyer habló sobre la posible destrucción de Francia a manos de sus propios habitantes? En el libro Profetín, que quiere decir profecías, publicado en 1982, se incluye la siguiente advertencia. Italia y Francia temblarán debido a los revolucionarios, los cuales, criminalmente y por medio de incendios, destruyen todo orden. París será destruida desde adentro y quemada. Serán sus propios habitantes los cuales dejen a París en ruinas y cenizas por medio del incendio, el asesinato y la revolución. En las llamadas Profecías de Enoch, que Meyer publicó en 1987, se dice lo siguiente. Francia será invadida, no solo por agresores externos, sino que será conquistada desde adentro. Esto puede preverse como un gran número de extranjeros de una religión distinta viviendo en Francia en aquel tiempo. Si bien en los últimos días los actos de violencia han disminuido en Francia, estos eventos podrían ser tan solo una advertencia de lo frágil que es el orden social en este país. Guillermo López, Tercer Milenio. El 29 de junio en Illinois, una cámara de seguridad captó lo que parece ser la presencia de una entidad que está investigando una bodega, que la está escaneando y que incluso responde a la voz porque le llaman por un micrófono y esta pues presencia, esta cosa se mueve reaccionando a la voz. Resulta una evidencia extraordinaria, una grabación única en su tipo. Aquí le presento pues todos los detalles.
It's reacting to me. 29 de junio, en la localidad de Illinois, en Chicago, Estados Unidos. Se publicó una extraordinaria grabación, la cual fue registrada por medio de una cámara de seguridad, en la que un extraño objeto, dentro de un almacén, está escaneando todo lo que hay en este sitio. Incluso en un momento, la persona interactúa con esta energía o entidad, ya que le grita por medio del micrófono de la cámara y reacciona. Observe con atención. Hey. Hey. Es muy claro, en esos momentos, estaba esta energía u objeto revisando todo lo que hay en esta zona y los guardias la estaban viendo a través del equipo de seguridad en vivo y de esta forma lograron interactuar con esta. Le hablan, le gritan y hay una reacción del objeto o la energía. Estas imágenes nos dejan ver cómo una tecnología o entidades desconocidas nos observan más cerca de lo que imaginábamos y de esta manera saben quiénes somos y qué hacemos. Literalmente pueden conocer todo acerca de una persona. Otro aspecto a resaltar son los movimientos que realiza en el sitio. La cámara de seguridad por medio del sistema infrarrojo registró una importante evidencia del mundo que no vemos, por medio del cual estos seres o tecnología desconocida se acerca a nosotros. Otra extraordinaria evidencia fue registrada el día 25 de mayo del año 2023, en los momentos que las luces estaban apagadas y estaba vacía la zona donde esta esfera aparece de pronto y golpea la mesa, rompiendo todo el cristal. Esta situación es muy compleja, ya que la forma en que interactúa este objeto de forma física es de una fuerza considerable, ya que con un solo golpe en la mesa rompe en su totalidad el cristal, lo cual evidentemente no es normal. En cámara lenta y con un mayor contraste, es posible observar cómo sale de la parte cercana a la cámara y se dirige hacia la mesa, la impacta en un momento y regresa exactamente al mismo sitio. Y la cámara por medio del filtro infrarrojo registró perfectamente cómo ocurrió esto. De la misma forma, le mostramos cómo en las oficinas de Tercer Milenio se registró un suceso de características similares. La cámara de vigilancia registró durante la noche del día 20 de octubre del año 2021 una extraña energía o un ser. Este derribó y rompió directamente una figura de ornamento en forma de alien durante la madrugada. Observe. Se tuvo que contrastar la imagen y resaltar esta extraña forma con un color digital para que se note cómo a gran velocidad aparece en un punto cerca de un extintor de incendios y se dirige hacia el ser alienígena de adorno, lo tira y regresa la entidad hacia la zona de computadoras del lado izquierdo de la pantalla. En cámara lenta y con un realce digital, podemos apreciar cómo este ser realiza sus movimientos. No sabemos exactamente de qué se trata, pero tiene una interacción física con el alienígena de resina, el cual cae y se rompe. Evidencias extraordinarias. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti.